pasar día a día vi un cementerio abandonado, gente que le faltaba trabajo, pues preguntamos al municipio qué podíamos hacer ahí y empezamos un proyecto de limpieza y ajardinamiento y adecuar este cementerio que sea uno de los más bonitos de Quevedo. Aquí vamos a limpiar, vamos a fumigar y a jardinar, a reparar luces también con la CNL que me ayude. A partir de aquí vamos a dejarlo todo como Dios manda, bien adecuado, bien bonito para que la gente tenga gusto de venir al cementerio. Claro, también vamos a pintar, es verdad, también toda la parte de la entrada vamos a pintar blanquita para que se vea todo bien bonito. Como esto hay muchas cosas, lo que yo me he dado cuenta es lo que puedo circular, como no circulo mucho, solo voy de casa a la empresa, es lo que me encuentro por el camino. Pero si hay cosas que hacer y poder ayudar, encantado, como se lo dije al alcalde y a todos los concejales. Hemos iniciado hoy, vamos a dar trabajo a los vecinos que les den comida a los trabajadores. Hay gente de los Chapulos, voluntarios también, un ingeniero que nos está ayudando en los trabajos, pues encantado, hay aquí unas 15 personas que están ganando su día. Una vez terminado no vamos a dejar el cementerio y nos vamos a ir, también vamos a proponer dejar una persona o dos de mantenimiento para que esto se mantenga limpio, no es solo hacer, sino también mantener, ¿no?